Dice, una espira cuadrada y horizontal de 20 centímetros de lado. Está situado en un campo magnético uniforme de 0,05 teslas, dirigido verticalmente hacia arriba. Invertimos el sentido del campo empleando 0,1 segundo en el proceso, calcula. ¿Cómo? ¿Eh? No, calcula el flujo magnético inicial y final, la fuerza electromotriz y el sentido en que circula la corriente. Vamos, lo de siempre. Entonces, inicialmente el campo vale esto y al final vale justo lo contrario. Y me dice que esa variación se da en 0,1 segundo. Entonces tengo que usar esta fórmula. Vamos, las generales. El flujo es N por B por S por el coseno del ángulo. La fuerza electromotriz menos diferencial del flujo con respecto al tiempo. Pero aquí lo que se mantiene constante es la N, que aquí hay uno nomás, la S, el ángulo también, y lo que cambia es el campo magnético. Pero no es un cambio que dependa del tiempo, sino un cambio incremental. O sea, sí depende del tiempo, pero no depende de una función del tiempo. Y ya está. 1 por 0,2 al cuadrado por el coseno del ángulo. Pongo 0 porque el vector normal del plano forma un ángulo de 0. También lo podría ver de otra manera. Bueno, lo voy a hacer así, ahora lo veo de otra manera. Campo final menos inicial partido el tiempo. Yo lo veo así. Pero otra persona lo podía ver de otra manera. ¿Cómo lo podría ver? Espérate, menos aquí. Se me ha olvidado. ¿Cómo lo veríais de otra manera? ¿Eh? A mí me da 0,04 voltios. Yo lo vería de otra manera, que es que cambia el ángulo del campo con respecto a la espira. Sí, primero el ángulo vale 0 grados y luego como da la vuelta vale 180 grados. Y si lo hacéis por el ángulo, os da coseno de 0, que es 1, menos coseno de 180, que es menos 1. 1 menos 1, menos menos 1, 2. Y da lo mismo. ¿Vale? Fácil, fácil.